Manzano es intensa, y si no traen más roceadores, la temporada será más corta que un manzano enano. Como le decía al primo Brayburn hace días, él es un pony que sabe cómo resolver un problema. Oh, ¿qué tal, Filthy Rich? Solo Rich, por favor. Y les quiero presentar a mi prometida, Spoiled Milk. Cielo, ellos son Applejack y Big Mac, los ponis más trabajadores en Sweet Apple Acres. ¿Trabajan en una granja? ¡Qué pintoresco! No, Cielo, sea amable. Sweet Apple Acres hace jalea de zapamanzana. Es lo que papá vende mejor. Más bien de lo que tú vendes mejor. Mi futuro esposo dirige el negocio familiar ahora. ¿Lo sabían? Bien, ahora lo saben. No escuchen a Spoiled Milk. Solo está orgullosa de mí. Pero tiene razón. Estoy a cargo de la tienda ahora y estoy rebosante de ideas que quiero probar. ¿Cómo cuál? Bueno, ¿qué tal esto? La temporada de jugo ya está cerca. ¿Qué tal si me dejan venderla por ustedes? Pues sí, es una idea interesante. Bueno, tal vez sea interesante o tal vez no, pero sé que no es una buena idea. La abuela nos dijo que tu abuelo, Stinking Rich, le preguntaba cada año si podía vender el jugo en su tienda y ella le contaba cada año de la tradición de todos en Ponyville que hacen fila en Sweet Apple Acres. Solo inicien una nueva tradición. Algún día uno de ustedes se encargará de la granja como yo me encargo de la tienda. Supongo que va a ser el que tenga las mejores ideas. Bueno, como lo he dicho muchas veces antes, las ideas son buenas, pero no puedes arar el campo con eso. ¡Escucha! ¿Qué te parece si te damos 3 barriles de jugo antes? Y si se vende bien, negociaremos por el resto. ¡Ah, pues eso es perfecto! Vamos, cariño, debo tener todo preparado. ¡Uy! ¿En serio? Si el futuro me depara dirigir Sweet Apple Acres y que tú estés callado, ya quiero vivirlo. Aún no puedo creer que hicieras un trato con Filthy Rich sin consultar antes con la abuela. ¡Ah! Le va a encantar la idea. Y decidirá que yo soy quien debe encargarse de la granja. Ya verás. ¿Qué verá? Applejack tuvo otra de sus grandes ideas. Y todos sabemos lo que pienso de las ideas. No puedes... No puedes arar un campo con ellas. Claro. Gran idea, ¿eh? De hecho, más bien oportunidad. Es que nos topamos con Filthy Rich. ¿Sabías que ya dirige la tienda familiar? ¿Y qué significa oportunidad aquí para Sweet Apple Acres? Bueno, como la temporada de jugo ya casi empieza, él... más bien yo... Creo que sería buena idea darle algunos barriles de jugo para venderlos antes de la temporada. Ah, ¿eso es todo? ¡Por supuesto que no! Pero abuela, ¿por qué no venderle unos barriles antes a Filthy Rich? ¿Y por qué es diferente cuando le dabas a vender jalea a su abuelo? El jugo y la jalea no son lo mismo. Los frascos de jalea conservan bien el sabor, pero el jugo puede arruinarse en cuanto sale de la prensa. Por eso, cada temporada de jugo, todo Ponyville hace fila en Sweet Apple Acres. Y los atenderemos en orden. Entiendo lo que dices, abuela. Pero, ¿podrías hacer una excepción solo por esta vez? Es que lo prometí. Además, hacer jugo es muy incierto. Y tal vez no tendremos mucho este año con toda la plaga. Lo lamento mucho, Applejack. Pero vas a tener que romper tu promesa. Ay, ay. Odio decirte lo dije, Applejack, pero... Los dos sabemos que tú no odias decir nada. Bueno, yo siempre he creído que lo más importante que uno puede hacer es decir lo que piensa a quien quiera escucharlo, para que en todas partes siempre sepan lo que piensas, y... Y así no tienes que escuchar a los demás. ¿Qué? Exacto.